amigos, ¿cómo están? Están con su amiga Fannyverse y con su amiga Zaira y con su amiga Elsie. Vamos a hacer algo muy emocionante hoy. Vamos, porque aquí tenemos algo bien chido y significan cosas bien chidas también. Tenemos una calabaza que significa que ya está llegando otoño. Ya estamos septiembre. ¡Ay, casi todo así! Oh, I can't. It's too heavy. Es que... I just make a hole in a pumpkin. Sí, Sara ya empezó a cuchillar la pobre calabaza, le hizo un hoyo. Y, ni modo, y le hizo una carita. No, él le hizo una carita. La vamos a cortar en pedacitos. Y la vamos a... A meter en la olla super chida, en la Instant Pot. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer muffins. Vamos a hacer, ¿qué más? Nieve de calabaza. Vamos a hacer pan de calabaza. Vamos a hacer todo de calabaza. Vamos a hacer poop de calabaza. Vamos a hacer popó de calabaza. Sí, pues también va a ir ahí. Están bien duras de cortar, pero se me hace más fácil meterlas así en la olla. Y luego ya, pues cuando estén cocidas, le arrancamos la cascarita y todo eso. Y las semillas, se me hace que las vamos a secar y las vamos a plantar. Aunque ya, creo que para ahorita ya no alcanzan a dar, ¿verdad? Ya no alcanzan a dar calabazas. Pero las secamos y las guardamos para el próximo año. Y, ¿qué creen? Me encanta otoño porque está tan hermoso, está fresco, se empieza el calor. ¡Qué calor está haciendo! Sí. Está nadie. Y se me figura como que todo huele a canela y no sé por qué relaciono mucho el otoño como con las puestas de sol. No, cuando sale el sol en la mañana, no sé, con el té verde, con el aroma mucho como a pan, como que, no sé, a lo mejor como en un otoño. Hice, pasó a Noé, las aventuras de Noé, suscríbanse al canal de Noé. Vamos a hacer muchos muffins, vamos a hacer mucho pan, vamos a hacer muchas cosas ricas. Pero vamos a empezar con esta calabaza, a ver cuánto tiempo nos dura. ¿Cuánto tiempo creen que nos vaya a durar? Yo creo que como unas 2 semanas. Vamos a hacer muffins para empezar, porque les voy a enseñar una receta de muffins y va a ser la única receta de muffins que van a necesitar, porque le pueden cambiar si los quieren de calabaza, de plátano, no sé, hacerlos a su gusto con manzana. Y creo que es la única que me sé y es como bien estándar, la puedes usar para muchas veces diferentes. Y le vamos a echar tomatillos, no sé qué, esos tomatillos son para una salsa que vamos a hacer porque no anda asando carne, está asando carne y pues vamos a hacer todo a la vez, vamos a hacer una mezcla, no se crean. Vamos a ir cociendo esto porque pues se toma un rato, no se toma un rato la olla. Pero pues la voy a abandonar un ratito, ya yo creo que eso lo termino más tarde, la calabaza lo termino más tarde. Y ahorita le sigo con esto que tengo que hacer. A lo mejor vamos a ir a la tienda porque me faltan muchas cosas. Me faltan muchas frutas y verduras y necesitamos frutas y verduras para estar fuertes, para estar saludables. Y ahorita les enseño cómo va quedando todo. Aquí está el agujero que le hizo Zaira porque según ella ya tenía muchas ganas de comer calabaza. Y creo que se lo volvió a echar todo. Did you put everything back in the pumpkin? Yeah. Y en la cara de chino que le dibujó Noé. Ok, parece que nomás va a caber como un tercio de la calabaza, entonces, no sé, a lo mejor acomodándole mejor el otro pedacito, entre más chiquitos estén los pedazos, pues va a caber mejor. Entonces, le voy a poner nada más 3 minutos, eso es lo que necesita para
para hervir después de que agarra presión, porque el tiempo, ese tiempo es después de que agarra presión. Entonces, si lo vas a estar hirviendo a presión, no necesita tanto tiempo. Y por eso estoy enamorada de esta olla, porque todo lo hace bien rápido. ¿Y saben qué es lo mejor? Parece que le hago promoción porque nomás me la paso hablando de ella. Y pues yo creo que sí, inevitablemente le hago promoción porque me encanta. Le tiro todo lo que vaya a cocinar y ya me pongo a hacer lo que vaya a hacer y se me olvida, y de repente nomás empiezo a hablar rico y me acuerdo que tenía la olla puesta y ya hay comida preparada y así no quemo, no se me quema la comida, porque imagínense que lo dejas en el sartén, dejo la comida y me descuido y ya de repente empiezo a hablar pero comida quemada en lugar de comida hecha, y en la olla pues ya se apaga y nomás de repente, oh, huele a comida, pues hay que comer. Hasta que hace frío para entonces, ya se le bajó la presión, porque es como las ollas presto normales, que se le sube la presión y luego pues se vuelve a bajar. No se te quema la comida, no te va a explotar la olla porque se la queda. Y Zaira se comió su quesadilla y casi no come, por eso hay que festejar. Y sí, sí come mucho. Sí se comió su quesadilla y también Zairita. Y también los tomates que le serví. Yay, yay. Aquí está. Le vamos a echar agua porque se me olvida echarle agua. Tampoco le va a pasar nada si no le echas agua. Nomás la olla detecta que no tiene agua. No sé qué tipo de sensor tendrá, pero tiene, detecta y te manda un error, como error 6. Y ya ves al manual y ya ves, oh, no tiene suficiente agua, tienes que echar agua. Entonces hay que echarle agua. Si se te olvida echarle agua, la olla te va a avisar también. Esta super olla la vamos a poner en presión. Ahí la existen pero todas tienen como la opción de ajustarla manualmente. La presión alta o baja, le voy a poner alta. Y 3 minutos, déjenme, yo le pongo agua. Y amigos, ¿qué creen? Pues andamos en la tienda, venimos a agarrar muchas verduras y muchas cosas porque ya se habían acabado las verduras, pero estuvo bien chido porque Noé nos trajo, entonces pues fui más rápido y está bien fresco. Está bien padre venir en la noche porque está bien fresco, no hay tráfico, no hay gente. Y sobre todo, miren lo que me compraron. Ok, miren, iba a guardar todo, pero dije mejor les enseño para ver juntos, para estar en el chisme juntos. Miren, todo esto de que está aquí es de la tienda del dólar. Es una bolsa de camotes porque me encantan los camotes y porque tienen muchísimos nutrientes. Tienen mucho potasio. Todo esto en un dólar. La lechuga también un dólar. Este es de... Este no es de la tienda del dólar. Este es de la tienda del dólar. Y las verduritas, siempre se me hace bien padre tener de estas verduritas congeladas, porque es bien fácil echárselas a las comidas. No tienes que picarlas ni nada. Y cuando están congeladas conservan los nutrientes. Entonces está bien padre tenerlas para tener siempre vegetales extra para las comidas. Que a la niña se le antoja una sopita, nomás le hago la sopita con estos vegetales. El lápiz de la tienda del dólar también. El brócoli también es del mismo congelado, de la tienda del dólar. Este es de la tienda del dólar, un coco, pero no es de un dólar. No sé por qué lo venden en la tienda del dólar si es de $2. Estos son de la Walmart, esta marca de la Walmart. Me gusta mucho la marca de la Walmart. Casi siempre que agarro cosas de ahí, todo se me hace que sabe muy bien. Y no tiene muchos ingredientes tampoco. Es porque Noé va a andar mañana trabajando en el sol y pues tiene como electrolitos para que se lo eche el agua. Entonces, ¿qué más? Le gusta también mucho el de cranberry, el jugo de cranberry. Y este es también de la tienda del dólar. Yeah, yeah, para Zairita. Pepinos. Aquí Noé le encanta comer pepino y siempre se desaparece el limón. Limón, le encantan también los duraznos. Quería esas cosas de cacahuates con chilitos. Con chilitos. Se hace como postrecitos de esos conchilosos. Y pues galletas. Y se me antojaban las galletas marías, pero como no las encontré, me traje de estas, como graham crackers. Saben como a canela. Y ay, canela, otoño. Pues estos para el desayuno. Más duraznos. Me encontré estas cosas en especial, como unas alitas.
Y también pollo en especial. Miren lo que me encontré. Lo rico de la vida. Lo bueno de toda la compra. Esto fue lo mejor. Una barra de Juan. Y está bien deliciosa. Y no la voy a compartir. Lo siento. También tiene 20 gramos de proteína. Un gramo de azúcar. Y toda la ricura lista para que yo me la coma. Ok. Bueno, vamos a guardar todo esto por la paz. Y vamos a hacer muffins. Vamos a hacer muffins de calabaza. O pastelitos de calabaza. No, panecitos de calabaza. O muffins, panquecitos. ¿Cómo más le dicen? ¿Cómo más le decimos? Panquecitos, muffins. No se me ocurre nada ahorita, pero creo que sí, sí hay más. No creo que les llamaran solamente panquecitos ni muffins. Les voy a echar chispas de chocolate. Vamos a ver cómo se mira la calabaza, ¿ok? Ok, aquí está lo que le vamos a echar. Yo le echo 6 paquetitos que son para 6 muffins. Lo que significa que cada paquetito va a ser como un paquete de avena. Cada muffin va a ser como un paquete de avena. Y le vamos a echar un huevo. Un huevo. Y la canela. Un splash delicious. Y no lleva casi ingredientes, nomás canela, el splash nomás para que no esté tan aguado. Y azúcar. Azúcar, media taza. O una taza si te sientes muy feliz, quieres que esté bien dulce. O no quieres quedar mal con la gente, quieres que quede bien, bien dulce para que no les vayas a ver como a cartón. No sé. Ah, oh, ¿saben qué más? Mantequilla, mantequilla también. La mantequilla, esta mantequilla me gusta mucho porque tiene como un tercio de las calorías de la mantequilla de la misma marca. Miren, aquí está. Ahí está, dice que la regular tendría 11 gramos, la mitad, 11 gramos de grasa, y esta tiene 5 gramos por porción en lugar de 11, entonces es la mitad de la grasa, entonces me gusta mucho, pero tiene que ser de la que dice calcio. Ok, la mantequilla también va a ser media taza de azúcar, una taza de azúcar si te sientes muy feliz, y 6 paquetitos de estos. No lo voy a endulzar con azúcar porque van a ser para mí, pero voy a hacer más para las niñas. Entonces voy a hacer, en lugar de endulzarlos con azúcar, lo voy a endulzar con proteína para que estén más pesados. Y vamos a echar sobre todo la calabaza. No le voy a quitar la cáscara porque la verdad se va a perder. Entonces que se quede ahí, a lo mejor hasta de tener más nutrientes, me imagino. Que vamos a echarlo todo en la licuadora. Uno... Dos, que son como dos frutas. Si la vas a hacer con manzana, le echas 2 manzanas. Si lo vas a hacer con plátanos, le echas 2 plátanos. Pero como van a ser de calabaza, le vamos a echar 2 pedazos que se miren el tamaño de una fruta. Y ahí están. Los pedazos esos. No vamos a usar el azúcar, pero ya sabes que le puedes usar media taza de azúcar o media taza de miel, media taza de agave, tu favorito. Ahí está el chocolate, miren. Miren, bien rico. Ya queremos comérnoslo. Yo sí, ya está bien desesperada. Y ya nos vamos a ir a comer. Espero que les hayan gustado. Y que los quieran intentar. Y nos vemos la próxima. Bye, bye.